No vamos, a, no, no vamos a ponerle un, un pero delante. Bueno, no sé, exagerado es que vengas a decir aquí que bien lo hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad y de Estado y los científicos. Yo comprendo, yo comprendo que para el socialismo patrio, cuando alguien cumple con su labor a la hora de trabajar, sea un esfuerzo supino pero lo que están haciendo las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y lo que han hecho los científicos es simplemente trabajar cosa que el socialismo y el comunismo de hoy en día no estáis acostumbrados o no están acostumbrados, ah. entonces llega a sorprender que, que la Guardia Civil haga lo que tiene que hacer, los policías hagan lo que tienen que hacer los médicos hagan lo que tienen que hacer claro, en pero un si mundo gobierno, normal es gobierno, lo que hacen, pero bueno yo, de, pero bueno te, hecho lo que tiene te, que hacer. no me interrumpas, sí, no un hombre, buen no te interrumpas. Del ahora, es, ahora eh, nos interrumpimos un rato, que sí, que supermana cogida, dicho, que dejo la ONU, que yo voy allí, que dejo la ONU, soy Superman, literalmente, dejo de ir a la ONU por no venir a la ONU. ¿eh? ¿eh? <laughs> pero bueno, eso, mira, a mí Superman, como te, me parece un ser zafio, ¿eh? y desde luego que nos está llevando a la ruina, no tengo nada más que decirle, pero a Reyes Maroto, una última cosa, a Reyes Maroto, por si te llega, cuidado, yo comprendo que te guste mucho el turismo, pero no te hagas un palomares, que es que en, el, en la lava no se puede uno bañar, a ver si te vas a meter y la vas a liar. Y por último, que ya, porque ya es que no sé cómo tomarme todo esto, que pongan inmigrantes en hoteles de cuatro estrellas y los nuestros estén tirados en polideportivos, el socialismo no tiene vergüenza. Este gobierno no tiene vergüenza. El gobierno de las islas no tiene vergüenza. Perdona, con mis impuestos lo primero que quiero que hagan es que cuiden bien a los españoles. Lo siento. Y si esto te suena racista, te suena fascista, o suena lo que sea, pues mira, pues lo seré. No es que perdóname, suene. perdóname. Es que quiero, fíjate, no quiero que los traten mejor, quiero que los traten igual. Tú sabes lo que decía José Mota: igualamelo, Frank.